El Miniatur Wunderland está situado desde 2001 en el centro de la Speicherstadt de Hamburgo, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El mundo en miniatura de los superlativos se ha levantado en una superficie de 1.500 metros cuadrados, con un coste superior a 21 millones de euros. Y en él se han invertido 17 años y más de 800.000 horas de trabajo. La atracción turística más popular de Alemania ostenta el récord Guinness a la maqueta de tren más grande del mundo. Hasta ahora han visitado el Wunderland más de 17 millones de pequeños y grandes trotamundos. Una experiencia abrumadora para todos aquellos aventureros juguetones que se zambullen en un gigantesco mundo en miniatura compuesto de 9 secciones. La vuelta al mundo en escala 1.87 comienza en Italia, recorre Suiza y pasa por Alemania, Austria y Escandinavia para acabar en América. Y sigue creciendo. Más de 1.000 trenes con más de 10.000 vagones recorren varios cientos de kilómetros cada día. En el mar Báltico y del norte, los barcos navegan por un estanque con 30.000 litros de agua real y con mareas simuladas. El tráfico por carretera en América, en el aeropuerto, en Escandinavia y en la pequeña ciudad más famosa de Wunderland, Nüffingen, está controlado por ordenador. Más de 250 coches en movimiento interactúan entre sí en una simulación inteligente. Las espectaculares operaciones a gran escala de los bomberos del Car System ofrecen mucha acción cuando se despliegan hasta 30 camiones de bomberos para luchar contra los incendios. Según el récord Guinness, el aeropuerto de Nüffingen es el aeropuerto en miniatura más grande del mundo y es técnicamente ingenioso hasta el último detalle. La compleja simulación de vuelo controla mediante un software más de 40 aviones que despegan y aterrizan cada minuto. Hasta la fecha, en Wunderland habitan más de 265.000 habitantes. Todas las facetas de la vida se representan y se recrean con mucho esmero. Ya sean santos y no tan santos. Gente muy viva y ya no tan viva. Comer o ser comida. Ya sean superhéroes o chicas fuertes. Personajes de cuentos de hadas, criaturas míticas, personajes cómicos o héroes de cine conocidos. Algunos meten las narices en libros y otros son guiados por la nariz. En un viaje que comienza en la montaña más alta de 6 metros, pasa por carreteras de ensueño a través del Gran Cañón, regiones cubiertas de nieve y pueblos idílicos, y acaba en bases subterráneas secretas. El paisaje en miniatura se escenifica con mucho esmero. Un día en Miniature Wunderland dura 15 minutos. Al ponerse el sol, la vida nocturna se hace visible bajo una fascinante luz. En todas partes en Wunderland cobran vida las historias ocultas. Los centenares de divertidas acciones se pueden accionar con solo pulsar un botón que se encuentra en el borde de la instalación. Ya sean dragones y golosos en la fábrica de chocolate, o delfines saltando, góndolas meciéndose, pistoleros batiéndose en duelo, o el nacimiento de una nueva vida. Los 350 trabajadores de Wunderland trabajan día a día en nuevas ideas y trucos. El mundo tiene todavía muchas historias que contar. Hasta 2020 se construirán las secciones de Mónaco y la Provenza francesa. Luego Sudamérica. Lo que vendrá después está aún por verse. Pero seguimos construyendo.